¡Fuera, fuera, fuera!
¡Ay, no más! ¡La reta, la reta! ¡La reta, la reta!
educativo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Tírale a esto, hombre! ¡Me pegaste con los guachipatos! ¡Cabro, cabro! ¡La izquierda está jugando adelantado! ¡Tírale a esto! ¡Me espía, Anito! ¡Aprenden, aprenden! ¡No se desordenen! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Agarra, Bálvito! ¡Aléjate de la jugada, Bálvito! No vai, não vai, para allá, vai, juiste, cabo. La ganamos, la ganamos. Apriétalo, apriétalo, no más que le toma de pie, eso es. Se lo batimos, viejo. ¡Aprieta, aprieta, la tiro, no le tiene vuelta! ¡Eso es, eso es! ¡Apégate más a la jugada, hombre! ¡Está pichando peje, güey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí con él, ahí con él! ¡No lo dejé! ¡Qué pasa de la mitad! ¡Apriétalo nomás, que no se dé cuenta! ¡Solo! ¡Solo!
¡Déjale la careta, cabrón, para que le haga larga! ¡Oh, oh, oh!
¡Carito! ¡Carito! Así que por la cancha, claro, están muy atrás, hombre. Para adelante, ¿cierto? Oye, ¡sácala a la mitad, hombre! ¡Salga más arriba, cabrón! Hay uno allá y tres jugadores ahí, mira. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya!
hagan un centro, cabrón, hagan un centro. ¡Cállate, chino, weón! ¡Sáquen al chino, weón! Hay otro cabrón mejor afuera. Mira, ¡toca el hombre! Están llamando de un tiradero, bueno. Cámbiate la marina. ¿Qué lleva tu compadre, Rigo? Vamos encima. Ya otra más, sigamos perdiendo,
Ya va a ir uno a uno. Ahí nomás, váyase más acá, cabrón, más arriba. Sale, va arriba, Beto. ¡Estaba jugando muy atrás, cabrón! ¡Mirando! ¡Mirando!
tirarla para afuera para que la revienten, Juan. ¡Ya la perdé, huevón! ¡Toca la pelota! ¡Toca la chino, weón! ¡Pelota, mirra! No te querís con la cuestión, chino, toca la primera nomás. ¡Tú! ¡Si no te vas a sacar, weón! ¡Tú! ¡Qué correcta usted! ¡Si está parada la pelota, árbitro! ¡Qué hace viviendo nomás, árbitro! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, encima! ¡Chino, qué pasa, chino! Voy a cantarlo, amarillo, a lo mejor andan más, güey. Tenés que llegar hasta la jugada, para eso te están pagando, hombre. Se supone que tú estás haciendo educación física y ahorrar, hombre. ¡Ahí, sí! Tienes que estar loco, ¿verdad? Por allá, ¿no? Así que va la cancha, no más caro, viejo, no te vas para atrás, no te vas para atrás, viejo. Que allá hay nomás. Acórtale la cancha nomás. Esto con espacio puede hacerlo algo, ¿verdad? Cortito, jugámosle cortito nomás. Como que estamos en tu vivo, bien apegadito nomás. Ya, 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 lo pillamos, lo pillamos. Este malado del equipo, mira. Sí. ¡Levanta la delantera! ¡Está bien! ¡Firme! ¡Firme! ¡Metémoslo por cabo! ¡Lo sacamos del área! ¡Ve! ¡Cuéntala! ¡Eso! ¡Hay que ponerle! ¡Hay que ponerle! ¡Más! ¡Oye! ¡Hay que ponerle fuerte estos cabros! ¡Oh, que salga para afuera, Bucillo, que estamos corriendo! ¡No! ¡Qué! ¡Ahí sí! 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 ¡Ahí sí!
vecino, ahí no va meto, ahí no va. Quédate ahí, no va meto. Ya lo tenemos ya. Ya lo tenemos, lo tenemos. Y estos carnales no los pueden ganar el equipo, hombre. ¡Apúrate! Ya, 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 mira, 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 con el alma, Beto, ya. Vamos, vamos, vamos. Ay, por acá, viejo. A ver, gana la segunda. Oye, este oso es re malo, vamos, vamos, vamos.
Vamos, Nando, estás ahí, tienes que agarrarlo nomás. Ahí nomás, manténgase ahí nomás. Ahí la agarramos, cabrón, ahí la agarramos. Va, Lorilla, ábrete, va para acá, mire. Ahora se va a los lados, cabrón, que no, vamos. ¡Pisa la pelota, weón! ¡Pisa la pelota, árbitro!
Por el equipo de Campanito, rápido interrumpa la línea porque es peligrosa la carga del equipo de la Universidad de San Luis. Como toda la tarde, la saga del equipo de los equipos 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 de los Catarata de errores, no va a seguir mutando y perdiendo la vuelta, recuperar el equipo de la Universidad de Constitución, hizo Maradona, ahora se encendió, y lo pone a la casa, los defensores, ya va a salir, ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos a la mitad, cabrón! El portero de la Universidad de Concepción, el oscuro de cero, gana el campanela, el equipo campeón de Santa Juana, el equipo de los Churriquín. Pero los primeros 10 minutos del complemento, 10 minutos, restan 30 para que culmine este compromiso. Lo sigue ganando el equipo de lado, 2-0, pero los Enríquez se ha venido con todo en contra del arco de Marcelo Salas, aunque en contra lo puede liquidar el equipo de Kesperín, que tiene arriba a la derecha, que está en el número 18 para entrar al equipo. Tocó al medio, está teniendo desesperado a la derecha, y vuelve ahí a la número 21, muy bien estuvo duro para despejar la pelota, con toda el equipo del equipo de Kesperín representando al equipo de Santa Juana, aquí está a Freddy. Vamos arriba, cabrón, a la mitad, vamos a la mitad. Sale barriga, sale barriga. Sale barriga. Sale a la mitad nomás. Fernandillo para pegarle la pelota, pero apenas quiso meterle al sector izquierdo, quiere recuperar el equipo de la Universidad de Concepción, el número 20, el que hace todo el campeonato de campanita, retrocedieron las acciones. Vamos ahora a la mitad, cabrón, ¿qué? Quedamos atrás. Salir y partido, pero en realidad que ha propuesto el equipo de Ricardo, ¿no? Ricardo está pegado en esta noche acá en Santa Juana. En cualquier momento cae el gol del empate. Así sucede lo más para que la Universidad de Concepción, pero está cerrado buscando el equipo. Está muy bien. En serio, el equipo de Universidad me parece que es Fernando Fernandino. Y la vuelve a recuperar el equipo de la Universidad de Concepción a través de Jordan Navarrete, pero está cerrado de Navarrete. Aquí está el magnate, el portero, el número uno, Alex Martínez para que hace el gol. El número 7 gana el campanito. Despejó la pelota la gente de la Universidad de Concepción, se perdió del estadio, el balón ahora sí llega a manos del número 13 del elenco a Oliver Durán, que ya va a jugar con las manos al lateral, ahí en la génesis del juego, en la franja maravillosa que divide la cancha, en donde el enemigo viene la comida de ganar, primero estando a corte de cabeza, despejando el balón la gente de la Universidad de Concepción a través de Gerardo Azul, el número 19, en el lateral entonces lo va a tomar nuevamente el 13, Oliver Durán, a ver qué hace Durán, hay dos hombres que están pidiendo el balón, marca muy bien la gente de la Universidad de Concepción, ahora despeja la pelota, un hombre solo, en delantera buscando cuatro golpes, muy bien la defensa de Cerríquez, tremendo partido por parte de todo el equipo de Cerríquez, que quise ir perdiendo, la jugó de igual a igual, en la gente se lo vuelve a ver. Ahí estaba Fernando Fernández remetiéndose hacia el área de banda, está el número 11, lo tiene Nico, que tiene el balón, lo está golpeando el jugador de la otra pared, tenemos
tiro libre. El equipo campeón de Santa Juana, el equipo de los 7, que se pudo por 0-2 en favor del Campanil, el cual ganó el Campanil por 7 goles a 0. Anteriormente ese compromiso, selección femenina de Santa Juana, con 2-1 de nacimiento, buena noticia para las chiquillas, para las muchachas que no se les salió con el brazo en el equipo femenino, y ganaron 3-1 en el equipo de nacimiento. Así ha estado viviendo un partido muy, pero muy buenísimo estos últimos 40 minutos que estamos presenciando acá en el Estadio Municipal, donde el está jugando. ¡Ya, digo, digo, digo! ¡Chavo, ¡Chavo, 14 minutos! Pero el marcador aún, el mejor final aún es un incierto. El número 1 va a dar un ataque de meta a favor del elenco local.
otro sigue de fondo para el equipo de Chivique, se está el Martínez, se está con el del equipo de Chivique, 1-0, gana el equipo de Chivique. ¡Cubre la cubre! Vamos directamente al lanzamiento de penal de Portugal, una goma que está esperando para uno de estos dos equipos, tanto para la Oye Ponce, o que puede ser también para el equipo local, por el segundo piso de la cancha, va a buscar el equipo Tiro Terrique, si es que tal este compromiso, la orden va a venir en algún momento por parte de la fuerza central del partido, viene corriendo con la gente derecha, le cayó, mucho más de vuelta en el segundo punto. ¡Vamos!
Oye, van a jugar cuando hay la pelota y más. ¡Vamos, cabrón!
El número de
Salió de atrás, hombre. Que salió más Y más que el vencedor
sería un empate en este partido y era para definirlo todo en el lanzamiento de su primer equipo. Pero hoy el equipo de su división cuenta un equipo que se dejó nada más de fútbol a materia de ganar ganando 1-0 solamente. Aquí está el equipo de la Universidad de Concepción, se puede equivocar a los muchachos.
Se le regalaba un fuerte aplauso y se ganaron la copa.